Es un acto de venganza, de represalia, por haberme atrevido a denunciar un caso de corrupción judicial. Y el ver las amenazas, acoso, intimidación y ya una denuncia para que se inicien las diligencias de antejuicio, no puedo darle otra lectura más que eso, un acto de represalia o de venganza por haber denunciado un acto de corrupción judicial. Pues son actos reprochables en cuanto que de esa manera se busca y se pretende intimidar y coaccionar a los jueces para que reciban ese mensaje y no sean independientes. Porque sabemos que un sistema corrupto, un sistema impune, lo que quieren son jueces sumisos, dóciles, que se dejen presionar y no cumplir con esa función tan importante que es la de administrar justicia de manera independiente. Es lamentable decirlo, que como jueces nos sentimos desprotegidos, vulnerables, por otros casos similares en los que se han denunciado falta de garantías o de condiciones para hacer valer los derechos de un juicio justo, del debido proceso.